La monarca unificada de peso welter Jessica McCaskill estableció su superioridad ante la retadora canadiense Candy Wyatt, a la que superó por nocao técnico en 7 rounds, para defender con éxito los cetros del CMB, AMB, OMB, Ivo y The Ring, en la cartelera que encabezaron David Haney y Joseph Díaz en el MGM Grand de Las Vegas. McCaskill salió tras su rival desde que sonó la campana, ejecutando largas combinaciones al cuerpo y rostro de Wyatt, quien reaccionó sorprendida ante la agresividad de su oponente, que por poco la manda a la lona después de conectarle una ráfaga de golpes y que sobrevivió gracias a la campana. En el segundo capítulo, McCaskill no bajó el ritmo, por lo contrario, aceleró en la búsqueda de conectar un golpe contundente frente a una rival que no salía de su asombro y que tragaba mucho castigo, producto de una defensa permeable que favorecía a la campeona estadounidense. La tónica continuó en el tercero, en el que McCaskill conectó duros puños en la humanidad de Wyatt, yendo hacia el frente sin dejar de lanzar y con mucha precisión en sus ejecuciones. La efectividad de Jessica le permitió sacudir la cabeza de la canadiense con pocos segundos para que finalizara el tercer capítulo, pero daba la sensación de que más temprano que tarde llegaría el golpe que acabaría con las acciones. Wyatt intentó fajarse en el cuarto round, pero pagó caro el atrevimiento, ya que McCaskill aprovechó para detonar duros puños y provocar un fuerte sangrado nasal en la canadiense. La monarca estadounidense modificó su estrategia para el quinto, golpeando mayormente en las zonas blandas antes de rematar a la cabeza. El ejercicio le permitió restarle condiciones físicas a Wyatt, propiciando que perdiera movilidad y se dedicara al intercambio o simplemente a defenderse. Con un minuto en el cronómetro del sexto round, McCaskill hiló hasta siete golpes en el rostro de la canadiense, cuyo mayor mérito era mantenerse de pie, soportando el castigo al que estaba siendo sometida. En los primeros compases del séptimo round, McCaskill conectó una seguidilla de golpes sin alguna oposición y el referee intervino para dar por concluido el combate. De esa manera, la estadounidense se apuntó un triunfo por knockout técnico y defendió con éxito los cetros mundiales Welter del CMB, AMB, OMB, FIB, IVO y The Ring Magazine. McCaskill mejoró su récord a 11 victorias con 4 knockouts y 2 derrotas, mientras que Wyatt dejó su balance en 10 triunfos, 3 knockouts y 4 reveses.